Hola a todos, bienvenidos a una edición de Equipos Violas y Pedales. Hoy estamos en Blues Live, en los 10 años de Radical, y estamos con su guitarrista Gabriel Brickman, que nos va a mostrar todo su equipamiento para la noche de hoy. Bienvenido, Gabriel. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Colegas de banda, compartimos nombre de banda. Pero sin saberlo, ¿verdad? Sin saberlo. Quizás mi banda sea más vieja y la tuya editó. Así esas no cosas que hablábamos con Leo de la Tabaré ahí, que las cosas de las redes sociales, conocerse. Hoy nos vimos las caras por primera vez. Uh-huh. Pero bueno, ya bien, no, charlamos mucho, compartimos. Comimos, muy bien. Ahora comimos, muy y bien, en la previa del show. Sí, gracias a Verónica que hizo el catering, que impresionante. Pero bueno, hablemos de equipos. Bueno, hablemos de viola. Arrancamos con la guitarra, ¿te parece? Dale. ¿Cuál te trajiste? Yo toco hace muchos años con mi guitarra, son Ibanez Universe. Esta fue la primera que tuve. La estrené en la época de la Tabaré, cuando hicimos el circular. Es una Universe con un brazo de maple. Opa. Vamos a sacar acá. Es una guitarra súper noble. Es una guitarra que... La historia de esta guitarra, según tengo yo entendido, es que Steve Vai tenía varias guitarras de varias marcas. Él tenía una Charvel de 6 cuerdas, una verde que le llamaba la Green Mini. Cuando en un momento, no sé si fue en una gira con David Lee Roth, le robaron todas las guitarras. Y varias guitarras que él tenía eran de la fábrica Gem. La Green Mini no era Gem, era una Charvel. Y bueno, fue reclutado, o sea, Ibanez lo absorbió, lo sponsorizó, le dijeron te hacemos lo que quieras. Y cuando él lanza el Passion and Warfare, creo que es en el 91, es el primer guitarrista, o no es el primer guitarrista, pero es como el guitarrista, el primer guitarrista mediático que graba en 7 cuerdas. Y sale esta línea de guitarras que son las Ibanez Universe. Esta es de... creo que es del 92 o 93, debería chequear el número de serie. Y bueno, esta edición está hecha un poco a imagen y semejanza de la Green Mini, de la Charvel Green Mini. Es un brazo para 7 cuerdas, pero extremadamente cómodo. Maple, yo la uso con 0.9, voy de 0.9 a 0.52. Mantuve el Floyd Rose, tengo mis problemas con el Floyd Rose, como todo el mundo, cuando rompes una cuerda. No uso la palanca porque tengo como una... la palanca es como radioactiva para mí. Si pongo la palanca no puedo tocar bien. Uh-huh. No sé, porque lo intenté años, no puedo usar la palanca. Entonces uso... sí me gusta el Floyd Rose. Lo pegás con la mano nomás. Lo uso con la mano. Es más como una extensión como artística, como que me vuelve más plástico el hecho de tocar. Pero la palanca no la tengo, y ya como que es un objeto que... las tengo en casa, las había perdido, compré otras. Y bueno, los originales de la guitarra, los micros originales, eran los DiMarzio Blaze de 7. Un cambio, ¿eh? Sí, los Blaze para mí eran un micrófono extremadamente... podías tocar muy bien fusión, un micrófono como super plano, muy noble, muy noble. Pero bueno, en la búsqueda de un sonido más de alta ganancia, pero limpio, decidí cambiarme de MG. Lo primero que tuve esta guitarra fueron 12 MG707, que era lo que había salido en aquella época. Y ahora cambié, puse un 81. 81-7, 707. Y en el medio vacante quedó. Y en el medio tengo juntadero de resto de púa, como ves acá. No vine hoy, la verdad que no vine de etiqueta para los 10 años, vine bastante punk, vine con las guitarras como las tengo y me siento súper cómodo, ¿no? Tienen un secreto, y los MG los tengo 18 voltios y es otro micrófono. O sea, aumenta el umbral de sonido, o sea, ese sonido comprimido pasa a ser un sonido como más orgánico. Los MG toleran hasta 27 voltios. Pero con 18 voltios está bien. Y bueno, en la época que yo estaba tocando un Chopper, pude conseguir esta guitarra. Fue un intercambio que hice con el dueño. Le cambié dos guitarras y un cinte de viola
por esta Universe y dije, bueno, ta, tengo backup, me quedo con dos violas iguales. También venía con Blaze. Con 7 y la misma afinación también, ¿no? No, gemelas. Gemelas. Sí, sí, sí. Pero esta guitarra, como ven, es palo rosa. Seguro. Es una guitarra, a mi modo de ver, mucho más firme en sonido. O sea, el palo rosa es menos poroso que el maple, es mucho más cañera, o sea, es como más rifera esta viola. Pero esta viola, por ejemplo, para yo decía, hacer liados y esas cosas, a mí me resulta mucho más cómoda esta que... Sí. Y se termina mi universo, o sea, mi universo está en la Sibane del 7 y hoy me traje como backup. Hay una prestadita ahí, ¿no? Sí, la vela de Nico, de paso. Tenemos una Schecter de 8, es una guitarra fabricada en Indonesia, pero está espectacular. Viene con MG. Sí, tiene el puente rígido, gran ventaja el puente rígido para los que tocamos con Floyd Rose, rompes una cuerda y no pasa nada. Ahora, cuando estoy tocando un tema y quiero hacer así, me falta... La costumbre te lleva demasiado. Sí, pero es una guitarra extremadamente noble, bien construida. Y la pregunta del millón, ¿qué afinación usa eso? ¿No? Exacto, hasta acá es mi guitarra. Seguro. Y acá tiene un fa sostenido, ¿sí? Este es un fa sostenido. Claro. Entonces, yo, para mí es una guitarra súper cómoda, ¿no? O sea, yo había probado hace años una Schecter de 8 y no tenía esta construcción. O sea, me pareció una guitarra súper super tosca, súper, no sé. Y no sé, porque hay varias series. Diamond, sí, está la Demon, o sea, hay varias series. Yo no estoy muy en el mundo de Schecter, pero esta guitarra, no sé, Nico la compró para él, me dijo, llévala como backup, y la verdad que me siento súper cómodo tocando en esta. ¿Quién te dice que algún día no le sea infiel a Iván y me pase a Schecter? A Schecter, claro, pero preciosa, la terminación, las clavijas, es una guitarra divina. ¿Usás alguna marca en especial de cuerdas o...? Sí, Dario. Dario. Estas no son Dario. Pero mi guitarra, sí, Dario. O sea, Dario, pero de hace años y hubo una época en que hasta la servía para lograr el timbre Van Halen y eso ya pasó. Eso. Los violeros de más de 40 años deben haber escuchado la historia de hervir las cuerdas para sacarle... Para sacarle determinada latosidad que te quede como un sonido como más limpio. Más caliente sería. No, como que retemplás la cuerda de otra forma. Pero a mí me gusta el sonido latoso, ese sonido extremadamente medioso, agudo de Dario. Me encanta. Probé, yo qué sé, Ernie Ball, DR, o sea, probé la mayoría. Son todas muy buenas. Pero a mí me gusta Dario, yo qué sé, ya está. Digo, si suena y anda y estoy. Tengo el toque ya de la Dario. Ya le agarraste la mano. Sí. Bien. Y después los pedales, ¿verdad? Bueno, yo tengo una relación media extraña con los pedales porque básicamente como que en blues, o sea, tengo un problema, por ejemplo, con el en vivo y yo tengo miedo de que la gente. O que el hecho de tocar en vivo y hacer una música violenta haga que peligre tu sonido. Entonces siempre quise que el sonido esté lejos de donde está la gente. O sea, yo toco cerca de la gente, pero no quiero que haya pedales que definan el sonido. O sea, si se me rompe el volumen, lo saco y sigo sonando. Se me rompe, yo que sé, el whammy, no me define el sonido. El whammy es un accesorio. Es un accesorio, una herramienta de accesorio. O sea, te define arreglos, pero no es el sonido. Entonces, bueno, me armé un pedalboard raqueable. Y el pedalboard es muy simple, tiene un volumen, un Dunlop. Yo antes tenía un Ibanez que era de plástico, estaba bárbaro. Pero bueno, me fui a un pedal más robusto como el Dunlop. Después me compré este Whammy hace poco y me pasó una cosa increíble. Y es como que es un pedal que lo entendí a los 5 minutos. O sea,
El Wami puede pasar una cosa, que vos lo trates de usar de forma abusiva o que quieras imitar a otros guitarristas. Uh-huh. Para mí, hay como una relación entre cómo uso el Floyd Rose y cómo uso el Wami. Que creo que es eso de agarrar y estirar. Me hace acordar mucho a los teclados a la rueda de Bend. O sea, es eso, ¿no? O sea, esto es la rueda de Bend y para mí el Wami también es como la rueda de Bend. Es eso de poder agarrar y llevar el timbre hacia otro lugar. Infinito, claro, dos octavos allá. Infinito y más allá, ¿no? Bueno, y este es un amor, es como una novia que recuperé hace poquito, que es el Metal Zone, que está jugando como Buster. Las leyendas dicen que los Cannibal Corpse usaban el Metal Zone como Buster directo al Mesa Boogie. Bueno, y seguí las leyendas de Cannibal Corpse. Claro, usando la distorsión del equipo, mandás eso para solear. Exacto. No es lo que uso en casa esto, yo en casa uso un pod. Pero para tocar en vivo tuve años y años de Marshall. De hecho, aquel Marshall que está allá era mi Marshall. Pero bueno, yo no precisaba dos equipos. Y por el timbre, por cómo vengo tocando, los tipos de acordes y eso, Mesa Boogie fue, me parece que la opción que yo, o sea, me convencí de Mesa. Es un equipo que hay que domarlo, que hay que generar, o sea, es un equipo tan violento y a la vez tan versátil que tenés que domarlo. Es una bestia que tenés que domar. Pero bueno, tengo mi equipo. Es un dual rectifier. Tiene básicamente, bueno, ya habrán visto, habrán mostrado, tiene básicamente tres canales con modos. Yo uso básicamente el canal de alta ganancia en el modo moderno. Y a veces le puenteo un ecualizador de 15 bandas, a veces, depende de la época del año. Pero por ejemplo para hoy dije, voy a ser fácil. Hoy simplificaste. Sí, simplifiqué. Esta pedalera en realidad vino pero no la voy a usar. Es una pedalera, un Foot Controller MIDI. La tengo desde el 91, es un aparato divino. Japonés, y lo que hace es que el Wami tiene entrada MIDI. Seguro, entonces puedes controlar el Wami y cambiar con esto. Divino aparato. Y bueno, y como gabinete estoy usando una caja mesa de 2x12 con parlante vintage 30. Es diferente a la Marshall, o sea, es una caja mucho más sensible. Los parlantes creo que dan 60 watts cada uno, a diferencia de los Celestions estándar de Marshall que dan 75. Suena con menos volumen, o sea, revienta menos volumen. La construcción de esta caja es impresionante. Sí, ¿no? Es impresionante. Entonces, bueno, no preciso para una sala, por ejemplo, como blues, no preciso tener mucho más. De hecho, vení, fíjate acá el volumen. Fíjate, lo tengo acá, o sea, debe estar en 3. ¿Entendés? Está acá. Casi está nada. Está tranquilito. Pero es que me pidieron que baje. Así que bueno, no hay mucha cosa. O sea, volumen, Wami, el booster cuando lo preciso y el afinador. Y el equipo. Está el afinador, sí, pero ¿sabes que me están resultando más cómodos los afinadores de la viola directamente? Uh-huh. Ah, porque tenés el... Sí, el afinador de clip. Bárbaro. En una época comprar un afinador era una cosa extremadamente cara y hoy en día, gracias a Dios, que se volvió una cosa simple, económica. Así que Bueno, y algo que no es menor, mi correa de Imarcio. A veces uno, las correas es como, ¿qué usas? Bueno, la correa es un tema, ¿no? Para los guitarristas. Y estas correas son maravillosas. Esta correa es maravillosa. La verdad que esto es... Tiene una joda, si querés, que tenés que dejar esta parte, ¿no? Fija. Pero la verdad... Que no se caiga. No, esto es un caño, esta correa es un caño.
el ancho justo, la textura, o sea, me llevo bien, entiendo barro. Y bueno, esto es lo que uso. Bien. O sea, después está los dedos. Los dedos, la música, la banda, la química entre los integrantes, ¿no? Eso define, o sea, yo qué sé, tener una Ibanez o un Mesa no te hace mejor guitarrista, ni yo qué sé, son fierros, son las herramientas que uso, no las tuve toda la vida. Uh-huh. Y para componer un riff, no componés mejor porque tenés una Ibanez o un Mesa. Y te puede sonar un poco mejor o peor, pero digo. Y yo qué sé, en casa no uso el Mesa, por ejemplo, y los riffs suenan. Entonces yo creo que está en, bueno, ¿cuál es tu universo? Un universo de 6 cuerdas, 7 cuerdas, 8 cuerdas, o sea, ¿qué timbre usás? ¿Qué tipo de distorsión querés usar? Uh-huh. Uso mucho digital en casa, uso pod. Y yo creo que lo más importante y que en realidad lo que quiero transmitir es que, bueno, estas son las herramientas que uso, pero el tema está en las manos, el tema está en la música, el tema está en los compañeros con los que tocas, en las ideas que tenés y lo que querés transmitir. Después, capaz que mañana, yo qué sé, esta guitarra dentro de todo es una guitarra que tiene casi 25 años. Entonces, es buenísima, pero salieron violas que son alucinantes, que suenan 10 veces mejor. Entonces, yo qué sé, el hábito no hace al monje. Es verdad. ¿Entendés? Es verdad. Bueno, muchas gracias, Gabriel, la verdad. Gracias a ustedes. Todo el set, impecable la previa, todo. Gracias a Darío de Pelícano Producciones, como siempre. Quiero agradecer a Florencia que me hace las remeritas, como siempre, de Tiro al Aire. Muy lindo, pueden entrar a la página, chequear los productos. Y bueno, despedirnos. Gracias a todos los suscriptores. Se quedan en el show. Nos quedamos, sí, nos quedamos. Se quedan en el show. Y no edites eso. Te quedás, Darío. No. Vos no te quedás. Acá sale todo, no cortamos nada. Bueno, esto.